¡Mamá! ¡Rukia! ¿Alguien podría explicarme qué pasó? Oye, ¿qué te parece si primero me dices tu nombre? Rukia Kuchli. Ah, qué bonito nombre tienes. Digno de mi nuevo asistente. Ahora, Rukia, ¿te gustaría trabajar para mí? Sí. ¡No! ¡Me estás ahogando! Le ofrezco una disculpa, amo. Debió escapar de alguna forma mientras no lo estaba viendo. Mabashi se rehusaba a absorber almas vivas, pero ahora parece que cambió de opinión. Tarde o temprano, todos los Bound ceden ante la tentación de las almas vivas. Justo eso acaba de pasarle a Mabashi. Eso es todo. ¿Usted cree que pueda controlar su poder, amo Karya? ¿Eso te preocupa? Es solo que tal vez yo no sea un Bound, pero aún así me considero uno de ustedes. Aquí lo que más importa es que demuestres tu confianza, Ichinose. Sí, señor. Los amigos tienen que tenerse confianza. Aunque Mabashi pierda el control de sus poderes y haga un completo desastre, aún así está bien. No importa el resultado, lo que importa es que se fortalezca. Una batalla que no representa un riesgo es peor que una pelea entre niños. No tiene ninguna relevancia. ¡Rukia! ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Por favor, suelta a Orihime. Mi muñeco es único. Me permite controlar las acciones de los demás, entrando en sus cuerpos y apoderándose de ellos. ¡Suéltala! No, no, hará lo que yo le diga. Dejará de tener voluntad propia. Será una esclava que obedecerá todas las órdenes que le dé. Ahora, Rukia, ¡mátala! ¡Es increíble! ¡Con que esto se siente consumir almas vivas! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Has causado muchos problemas! ¡Esto es fabuloso! ¡Estoy volando! Orihime, este es un rescate, no un paseo. ¡Rukia! ¡A ella! Jado 31. ¡Chakaho! ¡Ah! ¡Orihime, cuidado! ¡Dante! ¡Kishun! ¡Se los agradezco a los tres! ¡Orihime, aquí viene de nuevo! ¡Rukia, deja de atacarme! ¡Ja! ¡No escuchará tus patéticas súplicas! ¡Ni siquiera puede escuchar tu voz! ¡Jado 33! ¡Necesitamos defensa! ¡Tendrás que usar tu Santen Keshun otra vez, Orihime! ¡Sokatsui! ¡Santen Keshun! ¡Yo rechazo! ¡Orihime! Estoy bien. No puedo creer el increíble poder que posee. La fuerza de su ataque es asombrosa. ¡Pero qué imbéciles! ¿Apenas están dando cuenta? ¡Rukia, continúa tu ataque! ¡Jado 33! ¡Sokatsui! ¡Ah! ¡No bajes la defensa! ¡Kuroda, ¡Ah! Lo siento mucho! Creo que estamos bien. Esta vez sobrevivimos, pero no podemos seguir recibiendo esos ataques. Ritze, sigue succionando los poderes de Rukia. ¡Bienvenida! ¿Qué? ¿Qué es esto? No está mal. ¡Cuidado! Están llevando los poderes de Rukia a su límite. Van a seguir usándola hasta que su cuerpo se desmorone. A este paso, Rukia pronto estará en peligro. ¡Santen Keshun! ¡Basta! ¡Rukia! ¡Ya! ¡No sigas! ¡Orihime! ¡Defiéndete! ¡Santen Keshun! ¡Yo rechazo! ¡Lo siento, Rukia! Disculpas. Termina a tu oponente con tu Goten Sanshun. Sí, pero... Somos la encarnación de tu voluntad, Orihime. No podemos hacer nada a menos que tú tomes una decisión. ¡Aquí viene de nuevo! ¡No puedo hacerlo! ¡No usaré eso contra
¿Sabes? ¿Estás demente? ¡Déjale de brillar! ¿Quieres que te maten? Origine, ¿estás bien? Sí, pero... ¿Qué se siente saber que su única posibilidad de sobrevivir es matando a una amiga? ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? ¡Deja de ser tan débil! ¿Cuándo vas a empezar a defenderte para ponerle fin a todo esto, eh? Pero yo... ¡me estoy enfrentando a Rukia! ¡No puedo hacer nada para lastimar a Rukia! ¡No lo entienden! ¡No quiero! Jado 33, Sokatsui. ¿Por qué no me dejas ayudarte a cargarlo? Gracias, pero yo lo haré. Es mi amigo y es mi responsabilidad. El pobre no tiene nada que ver con toda esta locura. Y mira lo que le ha pasado por todo esto. Todo indica que los Bound están eligiendo víctimas humanas aleatoriamente. No tienes por qué sentirte responsable. ¡Claro que soy responsable! Keigo es mi amigo. Y mi responsabilidad es mantenerlo vivo. Y eso es lo que voy a hacer. Lo siento. Solo recuerda que no soy tu enemigo. Tú y yo tenemos enemigos en común. Son los Bound. Ahora no podemos discutir entre nosotros. Además, yo también perdí a alguien. No éramos precisamente amigos, pero era importante para mí. Entonces, realmente entiendo lo que sientes por tu amigo. Además, no soy tan débil como tú crees. Vámonos. Si en realidad quieres salvar a tu amigo, no creo que te importe mucho quién lo cargue. Sí, tienes razón. Orihime, ¿estás herida? No, estaré bien. ¡Esto es maravilloso! ¡Qué divertido! ¡Son lesiones graves! ¡No soportaremos mucho más! ¿Los demás cómo están? ¿Están heridos? ¡Claro que estoy herido! ¡Todos lo estamos! ¡Mi herida no deja de sangrar! ¡Esto es horrible! Orihime, tienes que usar tu Kotensanshun. ¡Úsalo ahora que todavía tengo fuerza! ¿Después de todo lo que hice para salvarla? ¿Después de ir hasta la Sociedad de Almas? Ichigo y Uryu y también Chad... los segadores de almas, todo el mundo. Todos hicimos mucho para salvar a Rukia. Nos hirieron, algunos terminaron muy mal, pero jamás nos rendimos. Yo no ayudé mucho, pero aún así quería salvar a Rukia con todo el alma. ¿Cómo es posible que ahora deba tomar esta decisión? Sé que no he dejado de repetir lo mismo, pero no puedo evitarlo. Rukia es mi mejor amiga. Lo único que quiero es que estemos juntas de nuevo, almorzando juntas, estudiando juntas, riéndonos juntas. Y por eso... por eso jamás podría usar mi Kotensanshun en su contra. Hagamos esto, Orihime. Creo que tengo la solución perfecta. ¡Furahara! ¿Qué es esto? ¡Maestro! ¿Quién eres tú? Mi nombre es Isuru Kira, teniente del Escuadrón 3. Furahara, por favor. Tienes que salvar a mi amigo Keigo. ¿Ah? ¿Quieres entrar, por favor? ¿Cómo está? Creo que no está bien. La fuerza de su alma está disminuyendo. A menos que le inyectemos la energía espiritual de Ichigo, podría ser suficiente para salvarlo. Señor Tresai, ¿tiene una herramienta de inyección Reishi? Sí, claro, pero ¿de qué número? Del número 1, del número 3 y del número 6, por si acaso. Claro, enseguida. Renji Abarai no está aquí también. Lo estamos tratando en la habitación de al lado. Es muy fuerte. Seguramente se recuperará pronto. Por desgracia, el niño que rescató no tuvo tanta suerte. Número 1, número 3 y número 6. Justo lo que pediste. Excelente, muchas gracias. Empezaré a trabajar en el proceso. Escucha, Ojime, te diré mi plan. Ya que atacar a Rukia o al muñeco que tiene dentro no es opción, ¿qué te parece un ataque directo sobre el Bound que la controla? ¡Una solución tan obvia! ¡No sé cómo no se me ocurrió antes! ¡No podemos hacerlo! ¡También son seres humanos los Bound! ¿Sabes que no puedo atacar humanos? Ahora no puedes preocuparte por eso. Si no encontramos la forma de vencer a este Bound, todos moriremos junto con tu amiga Rukia y luego todo el mundo caerá en caos. Pero aún así... Escucha, no tiene que ser un ataque letal. Si lo lastimas lo suficiente para que no pueda seguir controlando a su muñeco, podríamos capturarlo y luego tratar sus heridas. Y bien, ¿ya terminaron con su pequeña reunión de estrategia? ¿Qué es lo que decidieron hacer? ¡Bien, Orihime! ¡Tsubaki! Al fin harás algo al respecto, ¿eh? Termina con ellos, Rukia. ¡Rápido! ¿Qué estás esperando, Orihime? ¡Hazlo ahora! ¡Sí! ¡Tsubaki! ¡Kotensanshun! ¡Yo rechazo! ¡Yo rechazo!
¿En verdad pensaron que estaba aquí parado sin ningún tipo de defensa? Rukia me defenderá. Peleará por mí hasta la muerte. ¡Mátalos! ¡Cuidado! ¿Tú de dónde saliste? ¿Quién eres? Escucha, me voy a recostar un momento. ¿Te encargarás de todo? Sí, señor. Yo me encargo de todo, amo. Muy bien, excelente. ¿Pero quién rayos eres tú? Teniente del Escuadrón 9 de los Escuadrones de Guardias de la Corte. Shuhei Hisagi. Un segador de almas, ¿eh? Debería estar impresionado. Me enviaron para destruir a los Bounds. No me digas. Ya veremos hasta dónde llega, segador de almas. ¡A él, Rukia! ¡Te lo ordeno! ¿Qué significa esto? ¡El muñeco del Bounce le está controlando! ¿Muñeco? Me entiendo. Esta es la habilidad especial de este Bounce. Entonces, no tengo otra opción. También tendré que acabar con Rukia. ¡Ay, no! ¿Por qué no lo intentas? Si la portadora muere, hay suficientes cuerpos a los que puedo adherir mi muñeco. De hecho, ¿por qué no lo pongo en tu cuerpo más tarde? ¡Ataca, Rukia! ¿Qué estás haciendo? ¡Obedéceme! Orihime, ¡Rukia! ¿Cómo te atreves a resistirte? ¡Ataca! ¡Es imposible que haga eso! ¡Ay, Rukia! Orihime, ¡ataca! ¡Hazlo rápido! ¡Hazlo! ¡Por favor, Orihime! ¡Olvídalo! ¿De qué estás hablando, Rukia? ¡No puedo! ¡Jamás te atacaría! Tienes que atacarme. Tienes razón, debes hacerlo. ¡No puedo hacerlo! No lo entiendes, dejarla morir mientras aún tiene su honor y orgullo como segadora de almas sería el gesto más grande de simpatía y compasión que podrías mostrarle. Y sabes que Rukia también lo desea. ¡No puedo! ¡Por favor, atácame! ¿Qué le pasa? ¡Atrás! Rukia. ¡Ya todo está bien! ¡Otra vez tengo el control! No me causen problemas innecesarios. Rukia, te haré descansar en este momento. Orihime, haz algo. Estoy listo para atacar, Orihime. No tienes opción. Tienes que hacer algo al respecto y rápido. Sé que es difícil, pero no hay otra forma de salir de esto. ¿Por qué tuvo que pasarme esto a mí? Muchas gracias, Shuhei, pero yo misma tengo que hacer esto. De acuerdo. Aquel que reina, máscara de carne, toda la creación, aleteo, aquel que lleva el nombre de humano. Ahora, Shuno, y Ayame, vamos. Garras de sueño sagrado. Kado 33. Sokatsui. ¿Está muerta? ¿Ah? ¿Pero qué es eso? Somos el poder del corazón de Orihime. Cuando sus sentimientos se fortalecen, nosotros nos fortalecemos. ¡Poten Sanshun! ¡Yo rechazo! ¡Diablos! ¡Rukia! ¿Qué estás haciendo? ¡Atácala! Sokatsui. ¡Oh! ¡Shuno! ¡Ayame! ¡Soten Kishun! ¡Orihime, qué haces! ¡Yo rechazo! ¡Yo rechazo! ¿Qué está pasando? ¿De dónde está saliendo la luz? ¡Ay, Rukia! ¡Ritze! ¡Oh, Ritze! No lo sé. No sé qué hizo. ¡Al diablo con todos! ¡Ritze, démosle una lección! ¡A ella! ¡Sí, mamá! ¡Ayúdame!
volverás a controlar a nadie. Estoy aquí para destruir a los Bound y empezaré contigo. ¿Ah, sí? ¿Cómo te atreves? ¡Terminaré con esto! Prepárate para morir. ¿Tú de dónde saliste? ¡Oye! Era Ichinose. Entonces es verdad. Se unió a los Bound. ¡Ay, Rukia! Orihime, muchas gracias. Kiameite, yurameite, aoki ume mai hanatsu, hana mo e yuku.久々の銀セラス買い物よね。六本木銀座と一瞬がし。じゃあ、飲む。時間ないから速攻出番と倒すわよ。あのランギクさん、もう夜だから店は開いていない。というか深夜だ。大丈夫。朝の開店と同時に店に乗り込むから。違うんすか。ゴールデン。何やったな。全員一人しかいねえのかよ。お弁当温めますか。超当たり前。冷たい飯食うかよ、おっさん。え、はい、少々お待ちください。花、クソ、花。あんたさ、え、下祭り、キモーイ。何があれ、セパー。